Hola mi gente, un feliz día para todos, Dios me los bendiga. Mi grito de guerra hoy es: en Cristo somos más que vencedores. Hago un paréntesis para identificarme. Mi nombre es José Granja Ochoa. Aquí estoy nuevamente, poco a poco he venido retomando la hechura de estos videos. Si ustedes ven mi facha en el momento en que estoy grabando estas imágenes, estoy de azul, me encanta el azul, pero además de eso estoy aquí bajo el aguacatero, la mata de aguacate que Dios nos dio, que después de haberse muerto resucitó, y aquí está la mata. Y si ustedes pueden observar aquí adelante de mi mano, aquí tengo esta pequeña y bella sorpresa que se llama palpa o aguacate. Aquí está, ya pronto está para consumirla. Pero amén de todas esas cosas que les estoy conversando, estoy aquí en lo que yo llamo, en unos momentos lo llamo mi banco de trabajo, en otros momentos lo llamo mi laboratorio. ¿Por qué mi banco de trabajo? Porque aquí vengo y hago las cosas que debo hacer para llevar a la vuelta. Pero además de eso, así como tengo estas semillas que aún no ha empezado a desarrollarse, pero así tengo estas otras que son semillas de aguacate que están en su proceso de germinación, ¿ok? Que son varias, en concreto tres, porque la idea es que esas tres matas de aguacate con esas otras tres que tengo aquí al pie del aguacatero son matas que van a servir para lo que yo les digo que es mi laboratorio, mis experimentos y todo ese tipo de cuestiones. Además de eso, aquí tengo esquejes de romero que están también en su proceso. Ya hay algunas que tienen ya están evolucionando en su raíz y poco a poco. Aquí tenemos apio España, y por aquí tenemos más apio España, que como les decía, todo eso me sirve para los elementos de mi prueba, pero para lo que, o para los elementos de mi laboratorio. Además de eso, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que pretendo a través de estas imágenes presentarles? A través de mi amigo y hermano Pablo González, a quien le doy las gracias. Pablo, te doy las gracias por estas maticas de fresa que me has dado. Si ustedes observan, venían dos maticas que estaban en proceso de crear sus raíces, pero yo no quise dividirlas y las coloqué estas otros tallos, y entonces resulta que me salió otra más, y eso es lo que pretendo, después de tenerlas ya enraizadas, entonces colocarlas en su sustrato, un sustrato que previamente está aquí, que lo tengo preparado, ok, y que eso me va a servir para sembrar estas matas de fresa en este matero que tengo aquí preparado. Y teniendo estos, ¿cómo se llama esto?, estos suministros de energía para esas matas, esto es humus de lombriz, que me van a servir para darle fortaleza en su contenido, para que las maticas se levanten bastante fuerte. Y además de eso, esto que tengo aquí en esta bolsita no es otra cosa que, dentro de lo que le decía de ensayo y error, esto que estoy sacando aquí son jalapeños, estos hermosos ejemplares que ustedes pueden ver aquí son jalapeños. Vamos a acercar un poco, que lo que pretendo es
sacar la semilla y poder sembrarlas y sacar en este ambiente nuestra propia producción de jalapeños, producción casera por supuesto, para que nos sirvan de a uno que le gusta el picante, pues que eso sirva para su propio consumo. Entonces nada, lo que voy a hacer aquí es abrirlas, sacarles la semilla y empezar el proceso de ensayo y error. Ok, entonces nada, eso era lo que les quería enseñar, además de todas las otras variedades que tenemos aquí, que tenemos yuca, que tenemos matas medicinales, que tenemos higos, que tenemos vainitas, tomate, que tenemos cambures, que tenemos ¿cómo se llama? Parchita o maracuyá, como la llaman en otros países, que tenemos más lechosa, en fin, una variedad que por la cual tenemos que darle gracias a Dios, porque aquí la negra y yo en la huerta de los Granjas, esto es lo que hacemos en los tiempos cuando la salud ha arreciado, y permítanme decirles que yo estoy aquí por la misericordia y la fortaleza de Dios. Por eso es que mi grito de guerra tiene que ser: en Cristo somos más que vencedores. Porque si es por mí, yo estuviera en cama. Pero por la misericordia y la gracia de Dios, yo tengo que decirlo y tengo que expresarlo en estas imágenes, con mi boca bien abierta, que si no es por la misericordia de Dios, yo no me levanto. Entonces nada, ¿qué vamos a hacer? Aquí con mis implementos de trabajo, como les decía, ya yo tengo mi sustrato aquí preparado. Este sustrato lleva bastante alimento, ¿ok? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es aflojando el sustrato, ¿ok? Y para los efectos de sembrar estas maticas de fresa que tenemos aquí, que esperemos que dé resultado, por supuesto, que ella pues no esté, la tierra no esté apretada, sino que esté ligeramente suelta y que nos permita el manejo y desarrollo para que la mata tampoco se ahogue, que pueda tener un sistema radicular que pueda mantener o que pueda absorber todo el oxígeno que necesita de este sustrato, ¿ok? Entonces esto que estoy haciendo yo aquí, como les decía, es, hay una cosa que me faltó, pero ya la voy a improvisar. Me faltó traer una tijera, porque si ustedes observan, todas estas maticas, todas tres están unidas, y para los efectos de sembrarlas, cada una de ellas, yo tengo que separarla. Entonces nada, vamos a improvisar aquí un soporte. Ajá, aquí lo tengo, este soporte. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a proceder a separarlas sin lastimarlas, sino procurando ser lo más dócil posible con ellas, de manera que no generemos estrés. Pues sabían ustedes que las matas sí generan estrés por nuestro manejo, por nuestro mal manejo, puede generar algún estrés. Entonces miren, vamos a suministrarle aquí humus de lombriz. Vamos a unirlo a todo este sustrato que tengo aquí. Este humus de lombriz, que va a ser parte del alimento, que tampoco es que lo vamos a inundar de humus de lombriz, simple y llanamente un poquito. Vamos a ligarlo y entonces vamos a proceder a abrir el surquito. Ok, creo que lo hice muy lejos. Vamos a hacerlo un poquito más cerca del borde. Vamos, no lo vamos a profundizar tanto, simple y llanamente
hacer este otro surco y este otro que está aquí. Aquí estamos, señores. Va a empezar la lotería. Yo, para complementar lo que estoy haciendo, voy a terminar el sembrado de esto. Lo voy a terminar aquí de esta manera. Ajá. Vamos a colocar aquí humus, el humus de lombriz, y eso es lo que vamos a usar para terminar el sembrado, o el realmente es trasplantar de donde la teníamos aquí a este sustrato, que ya yo voy a acercar la cámara y entonces ustedes van a poder observar cómo quedó. La vamos a, no la vamos a apretar mucho, vamos a apretarla ligeramente, ok, ligeramente, cosa de no, como les decía, no generarles estrés, sino las plantas también necesitan que le hablemos con cariño, que ellas puedan estar lo más quietas y pausadamente para que puedan desarrollarse de la mejor manera. Si ustedes oyen, allá en el fondo tenemos unos pajaritos que son un cantar, un trinar maravilloso. A alguien le oí, para mí es un autor desconocido que dice, si quiere tener pájaros en su casa, no los enjaule, siembre un árbol. Este árbol de aguacate nos sirve para tener ese trinar y ese sonido y ese cantar tan bonito de los pájaros, porque tenemos los árboles. ¿Lo están oyendo? Si los oyen, eso es la maravilla de Dios obrando en medio de nosotros a través de los pájaros, que no tienen casa porque todas son las casas de ellos, ¿ok? Entonces nada, miren, ¿qué voy a hacer seguidamente aquí? Seguidamente aquí voy a suministrarle la humedad que necesitan después de trasplantar. No las vamos a encharcar, simplemente vamos a humedecerlas, ok, y vamos a mantenerlas hidratadas constantemente. Señores, ya he terminado de trasplantar mis matas de fresa, por lo que les decía, estoy muy agradecido y le doy gracias a Dios primeramente, y gracias a mi hermano Pablo González, porque me ha suministrado estas maticas que espero que aquí en este ambiente se puedan levantar y que nosotros podamos consumir fresas de nuestra huerta de los granjas. Voy a acercar la cámara para que ustedes puedan observar y puedan terminar. Y yo ya después continúo con lo que estoy haciendo aquí, ¿ok? Vamos a venirme por aquí. Y entonces vamos a traer de cerca cómo me quedó trasplantada, ¿ok? Aquí lo están oyendo. Bueno, señores, ya lo hice. Ahora, para el final, señores, simplemente, yo me despido de ustedes, José Granjo Ochoa, con mi grito de guerra en Cristo. Somos más que vencedores. Hasta una nueva oportunidad y que Dios me los bendiga. Chao.